Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile, presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. El acto de votar no es fácil. No solo exige examinar a los candidatos y candidatas y sus programas, sino también al propio yo, desde la conciencia personal. Es un ejercicio que ocurre dentro de lo que Michel Foucault llamaba la hermenéutica de sí. Por supuesto, elegimos entre opciones y propuestas ajenas que no hemos definido, pero a la hora final, el voto es una preferencia indelegable que demanda opciones éticas y jerarquizar valoraciones que se ponen en tensión en la propia intimidad. En la actualidad, se tiende a votar basándose en identidades, y de esa forma, una parte importante de las personas toma partido sin mayores dificultades. Hay gente que se siente de izquierda o de derecha como algo tan claro y natural como el domicilio existencial en que reside. Pero ese segmento es cada vez menor. Muchas otras personas tienden a sopesar otras variables antes de llegar a la urna. Y es posible que ese ejercicio de discernimiento les demande escarbar en su historia de vida y en sus preferencias de una forma exigente. Un amigo me comentaba que por vivir en una comuna popular sentía que debía ser solidario y votar por Boric, pero como administrador de un negocio tenía miedo a un aumento de sus costos salariales. Otra señora me decía que por temor al machismo de Kast ha pensado votar por Boric, pero que le costaba, porque esa acción rompía con su tradición de familia, ligada desde siempre a la derecha. ¿Qué pesa más?, me preguntó otro vecino. Su yo de empresario le llamaba a votar por Kast, pero su sentido de responsabilidad social le alertaba del enorme riesgo que eso significa para las personas menos favorecidas. Votar finalmente es un ejercicio parecido a un examen de conciencia, donde se sopesan trayectorias biográficas, lealtades y formas en las que se interpreta la propia identidad. Sin duda, los dilemas posibles pueden ser innumerables y de difícil solución. El único criterio universal que creo que se puede ayudar a tomar una decisión certera es anteponer lo que sintamos como positivo para el interés general del país por sobre el interés inmediato e individual. Lamentablemente, no se nos ha educado para esto. Se nos ha entrenado para preferir el interés personal. Se nos ha dicho que lo inteligente es intentar sacar el mayor provecho posible en todas las circunstancias. También se nos ha instalado la maldición del cortoplacismo, la urgencia de tomar decisiones a corto plazo, que apenas dejan tiempo para la reflexión, menos aún para decidir anticipando el futuro. Votar debería ser un ejercicio de prevenir y curar los males de nuestra sociedad. Una forma de anticiparse a las catástrofes que podemos evitar para disminuir las muertes y el sufrimiento inútil, fortalecer a las personas para que puedan llevar adelante sus planes de vida, crear buenos puestos de trabajo, universalizar la educación y la salud pública, y tantas cosas que ayudan a humanizar la vida. Para eso es necesario priorizar, eligiendo siempre por el interés de las personas más vulnerables. ¿Para qué sirve votar? Para reducir riesgos colectivos y sufrimientos innecesarios en todo aquello que dependa de nosotros, e invertirlo en un bienestar compartido, que es lo que realmente vale la pena. Muy buenas noches a todos, a todas. En nombre de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y del diario electrónico El Mostrador, les doy la bienvenida a este nuestro octavo capítulo de esta segunda temporada del programa Desde la Academia, un espacio de diálogo, de reflexión de la contingencia nacional a pocos días de que ya sea la segunda vuelta electoral. Con toda esa carga de la contingencia, queremos compartir el día de hoy la presencia y la discusión con un invitado que es abogado, académico, ha sido diplomático y sin duda es un político de larga trayectoria y destacado de nuestro país. Me refiero al señor Luis Mayra. Muy buenas noches, Luis. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Buenas noches, un gran gusto estar acá. Bueno, para acompañar la conversación del día de hoy tenemos un panel de expertos, expertas, docentes de nuestra universidad que nos van a acompañar. Parto por presentarles al profesor Nelson Arellano. Él es doctor en sostenibilidad, tecnología y humanismo y además es docente del Instituto de Humanidades. Muy buenas noches, Nelson. Muchas gracias por tu presencia hoy día. Muy buenas noches también para todos y a todas y un agradecimiento enorme por este privilegio de poder participar de esta conversación. Muchas gracias a ti.
Continúo con el profesor Peter Sharp. Él es abogado y docente de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Muy buenas noches, Peter. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación al rector a este diálogo tan interesante y tan valioso, y más aún a Luis Mayra, que es parte del patrimonio político de nuestra República. Así es. Bueno, sigo con la abogada María Elena Villagrán. Ella es además secretaria general de nuestra universidad. Muy buenas noches, María Elena. Muchas gracias por compartir este diálogo hoy día. Muchas gracias, Margarita, por el espacio, por poder conversar también y por quienes nos están viendo, todas y todas, en este espacio de conversación de la universidad. Y por cierto, a nuestro invitado, don Luis Mayra. Para mí es un honor estar conversando con él en este espacio de conversación política. Bueno, y cierro nuestro panel con nuestro panelista estable de todas las semanas. Lo tuvimos ahí hace algunos minutos en su editorial semanal, el rector de la Universidad Álvaro Ramis. Muy buenas noches, Álvaro. Te dejo con la presentación de nuestro invitado y ahí continuamos el diálogo con los profesores. Muy bien, muchas gracias. Quisiera presentar brevemente a Luis Mayra. Junto con lo que ya ha señalado Margarita, quisiera destacar algunos elementos de su trayectoria, ¿no? Luis Mayra viene a representar una continuidad con una tradición política que arranca desde la Falange Nacional hasta la transformación en la Democracia Cristiana en los años 60, y después su cambio, ¿no?, en la fundación de la izquierda cristiana ya al inicio del gobierno de la Unidad Popular. Luego, en los años 80, la conformación de la Alianza Democrática y además distintas iniciativas de articulación de la oposición, tanto en el extranjero como en el país. Finalmente, la construcción de la Concertación de Partidos por la Democracia del año 88, su rol como ministro del presidente Frei Ruiz Tagle en Desarrollo Social, y además la transformación, digamos, de su obra, digamos, desde elementos que tienen que ver con la política interna en Chile, también hacia el análisis internacional. Hoy es uno de los académicos más reconocidos en América Latina respecto a las relaciones entre Estados Unidos y nuestra región. Y todo ello, además, en el marco de distintas acciones y apuestas, propuestas que han ido marcando su trayectoria. Quisiera agradecerle su mirada y en este momento creo destacar un poco el rol que está jugando en la articulación de la integración de posiciones en vistas a poder integrar coaliciones, miradas respecto a un eventual gobierno de Gabriel Boric, donde sin duda se va a necesitar una articulación mayor de distintas perspectivas para dar gobernabilidad al país. Muchas gracias, rector, por esta completa presentación. Y para iniciar la discusión, el diálogo, dejo con ustedes al profesor Nelson Arellano. Nelson, tu tiempo. Listo, muchas gracias. Y me corresponde abrir la mirada respecto de lo que ha sido este proceso más reciente, que comenzó en alguna medida, digamos, con la revuelta de octubre de 2019. A ese respecto, quiero plantearle la siguiente situación para luego formular una pregunta, ¿no? Que cuando nos referimos al octubre chileno de 2019 se suelen aludir a las fechas, ¿no? Por un lado, la del 18 de octubre, ¿no?, cuando incendios casi simultáneos en distintas estaciones de metro de Santiago de Chile provocaron un trastorno en el transporte de las personas para su traslado en la megápolis, ¿no? Y por el otro, el viernes 25 de octubre es otra fecha que se ha significado como relevante, dadas las marchas multitudinarias que convocaron a millones de personas en las grandes ciudades de Chile. Estos eventos, ¿no?, que podemos establecer como clásicos, o quizás mejor, como típicos para el imaginario colectivo de los movimientos sociales, ¿no?, que por un lado hablan de la práctica del combate callejero o la concentración masiva de cuerpos en el espacio público, dejan en un segundo plano o le han restado protagonismo a los eventos que se sucedieron desde el 20 de noviembre en adelante,
Y me refiero a Valparaíso, ¿no? La Plaza Aníbal Pinto, la Plaza de la Victoria y el frontis de la Segunda Comisaría de Carabineros, que es donde se realizó por primera vez la performance Un violador en tu camino, de las tesis, ¿no? Este grupo conformado por Lea Cáceres, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Dafne Valdés. 5 días después de este evento, ¿no? Ocurre la intervención callejera, esta misma intervención callejera, pero frente al Ministerio de la Mujer en Santiago con la participación de unas 2.000 mujeres. Entonces, yo lo que quisiera preguntarle, profesor, en función de una mirada de perspectiva, ¿no? Una mirada hacia el futuro, ¿podemos imaginar, ¿no? una próxima república feminista, quizás de carácter federal, donde el relato historiográfico destaque el profundo impacto que produjo la masiva salida a la calle de las mujeres en Chile, quienes en un movimiento danza repolitizaron el descontento con el orden y con el sistema de vida de este régimen neoliberal y su ultramonetarismo? ¿Podría ser estas coordenadas para una nueva forma de hacer política donde el lenguaje y la práctica militarizada de la manifestación con el lenguaje de la lucha, del combate, de la marcha, queden relegadas y primen las expresiones vinculadas al arte? ¿O piensa usted que Un violador en tu camino pudo haber sido una mera excepción? A ver, en primer lugar, un saludo muy cordial a todos los que están presenciando este diálogo. Tu pregunta es interesante y quisiera situarla brevemente en su contexto histórico, porque lo que estamos viviendo es la culminación de un ciclo que en la mayoría de los países de América Latina, pero sobre todo en los de América del Sur, comenzó en el año 60 y consistió en la implantación de dictaduras apropiadas a la defensa del régimen capitalista en el contexto de la Guerra Fría. Y esas dictaduras fueron particularmente violentas y sistemáticas porque tuvieron un marco teórico que se conoció como la Doctrina de Seguridad Nacional, elaborada precisamente en el principal centro de reflexión militar y geopolítica de Estados Unidos, en Fort Benning. Esto empieza en 1964 con el golpe en Brasil contra el presidente Goulart y luego tiene una secuencia que es muy intensa en varios países y dos de los países más tradicionalmente democráticos liberales de América del Sur, Uruguay y Chile, son involucrados en este proceso en el año 73 y luego viene su expansión a diversos otros países. Hacia 1978, los dos únicos países que tenían gobiernos elegidos por la gente civil de los 10 de América del Sur eran Colombia y Venezuela, gobiernos de centro y derecha. El resto estaba gobernado por regímenes militares inspirados en esta visión norteamericana muy sistemática y agresiva a la doctrina de seguridad nacional. De ahí se salió en los años 80 por caminos distintos a través de procesos que se llamaron transiciones, manifestaciones de suma social, de apoyo popular. En Chile fue a través de un plebiscito entre el no y el sí a un intento de mandato de 8 años más del general Pinochet para seguir en el poder el año 88. Y en otros casos fue a través de movilización, protestas sociales o el mero agotamiento y la incapacidad de las dictaduras militares, todas las cuales terminaron con un saldo de fracaso económico y social. En ese cuadro vienen las transiciones y aquí ya estamos hablando de lo que pasa el 18 de octubre. Las transiciones fueron intentos por establecer gradualmente modelos democráticos porque la propia fortaleza de las dictaduras hacía imposible lo que había sido el ciclo histórico, donde se pasaba simplemente del fin de la dictadura al comienzo de una democracia política con reglas más o menos amplias. Aquí se estimó que el poder acumulado por los militares, los civiles que los apoyaron, era tan cuantioso, tan significativo, que había que ir sacando gradualmente del escenario a los que se retiraban, los titulares del poder dictatorial, y entrando a ocupar también gradualmente el escenario hasta controlarlo completamente las fuerzas políticas y sociales que habían tomado el relevo democrático. Estos procesos fueron todos muy difíciles. Ninguno tiene un signo satisfactorio.
y todos tienen dificultades, deudas remanentes que no pudieron realizar respecto a los programas que en su momento acordaron con sus respectivos pueblos. Y yo podría decir, para cerrar la reflexión de este ciclo, que probablemente en ninguna parte fue más difícil el proceso de transición, porque en ninguna parte fue más sistemático el uso del poder y la modificación de la realidad nacional en los planos económico, político, institucional que en Chile. Chile fue el único país en que hubo una dictadura con constitución y en que 7 asesores del dictador hicieron un texto sin consultar a nadie, un texto monocolor, que se aprobó en un proceso sin registros electorales, con cédulas literalmente transparentes que se podían percibir al momento de emitirla y bajo estado de excepción. Y esa es la Constitución de 1980 que origina el proceso de transición, que pone los límites y las dificultades de la transición y que, en medio de la incapacidad de cumplir muchas de las metas planteadas a ese proceso de transición, lleva a la rebelión social del 18 de octubre del 2019. Y uso con mucha conciencia esa expresión. Lo que en Chile tuvimos fue una rebelión social, una manifestación, en este caso aparentemente espontánea, pero de fuerte tonalidad en organizaciones sociales y grupos organizados que se rebelaron esa noche, que combinaron manifestaciones sociales pacíficas con acciones violentas y que marcaron un cambio sustancial en la historia de Chile. Hay un antes y un después de esta rebelión social. Entonces, si queremos caracterizar el inicio y el sentido de esta rebelión social del 18 de octubre y colocarla al lado de su momento de mayor respaldo de la sociedad, usted lo decía bien, en todo Chile, pero en Santiago más de 1.200.000 personas que concurren a la plaza que el pueblo bautizó como La Dignidad y que antes había tenido varios nombres, Plaza Italia, Plaza Baquedano, en fin. Ahí se da una expresión enormemente pacífica y enormemente multitudinaria. Y mi hipótesis, creo que la historia va a recoger esa secuencia, es que el 18 de octubre marca un momento de rebeldía, de alzamiento, de búsqueda de una transformación sustancial por parte de grupos populares que se coordinan, pero no tienen una organización nacional, ni líderes nacionales, ni partidos políticos que los respalden, que rechazan en general la conducta de los titulares, de los actores del régimen político. Es una movilización contra los partidos, no contra el gobierno, es contra el gobierno desde luego, pero contra los partidos del gobierno, contra los partidos de oposición, incluyendo con distintos matices la totalidad de los actores de la derecha, el centro y la izquierda chilena. Entonces, en este cuadro, una rebelión que tiene características duras. El movimiento social hace actividades ilegales, dispone de espacios públicos, ocupa a veces supermercados, establecimientos comerciales, y los manifestantes populares sacan y toman para sí el contenido de los productos que están en estos recintos. Se destruyen muchas de las estaciones del metro. Tiene todo este componente, de modo que este componente necesitaba algún pronunciamiento de la sociedad, nítido, claro, de rechazo o de apoyo. Y lo que yo sostengo es que el plebiscito que legitima la rebelión social es la enorme manifestación que Chile hace el 25 de noviembre, casi una semana exacta después de iniciada la rebelión, donde la gente viene de distintos lugares de la sociedad, viene en grupos espontáneos o organizados en base al consenso de vecinos o de organizaciones locales, le da este marco majestuoso a la reunión de esta plaza, de La Dignidad o Baquedano, como usted quiera llamarla, y eso se convierte en un acto notablemente pacífico, pero al mismo tiempo de un decidido apoyo a las manifestaciones producidas a partir del 18 de octubre.
Entonces yo creo que si gente de muy variados sectores sociales, de todas las clases pertenecientes a la sociedad, probablemente con excepción del grupo famoso del 1% o poco más que forma la capa de los sectores más ricos, pero con componentes de todo el mundo popular, de los sectores medios, de parte de la clase media acomodada, que forman el grueso de la población chilena, van a dar una señal clara de apoyo a este proceso. Eso es un plebiscito, porque también tiene expresión en numerosas ciudades chilenas, actos equivalentes, que legitima y le da fundamento a una debida respuesta a la demanda social que ahí se plantea. La paradoja de Chile es que en parte por el estallido del COVID-19, que nos toma dentro de un proceso de pandemia global, el movimiento, la obtención de las metas del 18 de octubre, validadas por la ciudadanía de Santiago masivamente el 25 de octubre, no llegan a un resultado positivo y la COVID genera un cuadro de repliegue, de cuarentena, de encierro ciudadano que prácticamente produce puntos suspensivos a la situación planteada en ese momento, que de no mediar ese factor habría tenido algún desenlace más nítido. Entonces la paradoja de Chile es que es el único país que en torno a la pandemia vive previamente un masivo despliegue de movilización social crítica validado por la mayoría de la población de la capital del país, que tendría que haber tenido expresiones y respuestas apropiadas a esa demanda y que sin embargo por este cierre, esta clausura del país producida por la pandemia, queda en estos puntos suspensivos. Y esta es una situación no definida que termina empalmando con un proceso presidencial enteramente atípico, porque entre varios candidatos ha querido el destino que se midan en segunda vuelta el próximo domingo. El que estaba más a la derecha, es la primera vez que tenemos un candidato que fue un activo partidario y que apoyó sin reticencias ni matices el régimen militar, la dictadura de seguridad nacional que Chile vivió por 17 años prácticamente. Y al otro lado, el representante más característico, el que se ha convertido en el dirigente principal de un nuevo movimiento social, en una buena medida generacional, expresivo de la generación de los chilenos más jóvenes, con algunos componentes de las anteriores generaciones, pero dominando el sector más joven, y eso es lo que nos tiene confrontado a una elección que el mundo está siguiendo con mucho interés y atención. Yo estuve la semana pasada en la Feria Internacional del Libro Guadalajara, en México, la más importante de habla española y la segunda más grande del mundo en materia de ferias literarias, y ahí asistieron gente de los más variados países. Y yo participé de un diálogo en que el tema chileno estuvo sobre la mesa, y fue impresionante la preocupación, el interés por la situación chilena de miles de personas que por medios virtuales y algunos presenciales, en la sala en que hablamos, siguieron este proceso, hicieron toda clase de preguntas con enorme interés y con un gran dominio que me impresionó de muchos de los detalles de la situación chilena de los últimos 2 años. Entonces yo creo que este cuadro es un cuadro que marca un momento de cambio de época en la vida política chilena. El gobierno que se elija el próximo domingo, por los claros perfiles que tiene de apoyar una expresión basada en lo que llama la derecha la ley y el orden, que fue la consigna del presidente Trump en 2016 en Estados Unidos, ley y orden, que todos sabemos lo que significa, son dos palabras que ellos acomodan de una buena manera para referirse al uso de la violencia, la desmovilización social, la interrupción de algunos procesos de cambio que pudieran dar una salida, es decir, una respuesta de negación ante la crítica y la rebeldía expresada que pedía un nuevo programa, nuevas transformaciones y cambios en Chile,
o abrirle cauce a ese proceso que quedó pendiente, insisto en la palabra, punto suspensivo, me parece gráfica, desde octubre de 2019, y que podría encontrar un cauce institucional en la izquierda y en la centroizquierda, que podrían sumar voluntades para construir el domingo una gran mayoría que tendría una característica distinta a la que hemos conocido en ocasiones previas desde 1990. Ese es el cuadro, yo creo que eso es lo que nos espera, y en esa perspectiva pueden suceder muchas cosas. Respecto a lo que usted me pregunta, el aporte de esa canción tan característica de un feminismo de plena significación, que alcanzó dimensión mundial, se tradujo a todos los idiomas, se expresó en todas partes, es parte de la demanda y de los nuevos actores de la sociedad chilena, donde la agenda está llena de feminismo, de cambio climático y de defensa del medio ambiente, donde está llena de manifestaciones de rebeldía juvenil y de un movimiento juvenil que quiere cambiar, de nuevas organizaciones sociales en la mayoría de las provincias de Chile. En fin, es la emergencia de nuevos protagonistas sociales, distintos de los que conocimos históricamente, para un programa que habrá que definir en detalle y que está expresado en torno a la plataforma que ha presentado Gabriel Boric. Bueno, muchas gracias, Nelson. Señor Mayra, por esta primera parte de la conversación. Continuamos con el profesor Peter Sharp. Digo don Luis de origen noble, porque efectivamente yo creo que usted fue, de alguna manera, un hombre que ha recorrido el camino de la política. No solo la conoce, no solo está en el marco teórico, en el marco conceptual, sino que en su faz y en su cara hay cicatrices de política, de momentos difíciles, de momentos de esperanza, de épica, de frustración y de miedo también, pero sobre todo de mucha esperanza. Yo lo vi varias veces en la Universidad de Concepción durante la dictadura y lo escuché con mucha atención. Y también esos videos de la batalla de Chile en blanco y negro, usted hablaba, siendo un joven militante de la reciente izquierda cristiana, sobre los cambios que había que hacer, los cambios profundos del Chile a los 70. Luego seguramente sufrió de ese monstruo que pisa grande, que es la autocracia, la dictadura, y luchó por ella. Y hoy día nos habla desde la sabiduría del hombre que ha acumulado no solo años, sino también mucha experiencia y mucha información y mucha esperanza. Por eso para mí en lo personal es un honor escucharlo y verlo, porque usted forma parte de la historia de Chile. Quiero en esta reflexión leer algo que tiene que ver con aquello. Dice El origen, de dos autores, Salvador Molina y Eduardo Toledo, autores españoles, y dice, y se reunieron en torno a ese nuevo invento, el fuego. Formaron un círculo en su derredor y vieron que el fuego era bueno. La lumbre permitía calentar sus cuerpos y esa hoguera daba luz y un círculo amplio de visibilidad dentro de la cueva. Alguien se acercó un trozo de la casa para verlo a la luz chisporreante, probaron la carne tostada por aquel nuevo invento y supieron que había placer en aquel sabor distinto. Y juntos, sentados, compartieron por primera vez una cena en comunión. Una imagen que permitía visibilizar lo que llevaban ya meses haciendo, vivir en comunidad, cazar juntos, distribuir tareas y aceptar a un líder que organizaba la tribu. Sí, era una comunidad, con personalidad propia y distinta a la de otros grupos humanos. Ahora tenían aquel fuego, tenían luz, comida cocinada, útiles y herramientas. Tenían experiencias comunes que compartir, una historia, una narrativa y, por qué no, una cultura colectiva. Y por ello eran mucho más fuertes que cuando caminaban aislados. Esto habla un poco de hace 200.000 años atrás, cuando pisa la faz de la Tierra el Homo sapiens, y comienzan a construir la comunidad. Y comienza el diálogo entre ellos.
y se reúnen en un círculo en torno al fuego, que representaba mucho más que algo para calentarse. Ellos, la colectividad, era el fuego, eran todos dueños del fuego. Pero pareciera que hoy día, quizás lo que dice el colega Nelson Arellano, este estallido social se revela porque solo algunos tienen ese fuego y otros se quedaron ateridos, congelados, sin acceso a ese fuego. Quizás esa es la ausencia de la polis, de la política, como decía Aristóteles, que cuando no vivimos en comunidad, o somos bestias o somos dioses, y solo entendemos la comunidad cuando nos reconocemos frágiles. Entonces, ese estallido también surge de alguna manera desde nuestra fragilidad, desde nuestras impotencias, desde nuestros miedos, y por eso aparece el candidato del miedo y el candidato de la esperanza, del círculo, del fuego. Ahora, en esta mirada, y mi pregunta tiene que ver con la historia también y con su historia, usted es un hombre que ha estado ligado primero a la democracia cristiana, luego a la izquierda cristiana. Nosotros estamos en la Academia de Humanismo Cristiano. Entonces, ¿cuál es el rol que usted le asigna a la teología, a la épica de la teología en torno a esta figura del fuego, de reconocernos frágiles para construir una comunidad? Porque a lo que nos está llamando es a construir, a recomponer la comunidad. Porque justamente algunos hacen de la violencia un modelo de negocios, hacen del conflicto una industria, hacen del Internet, que la base, el gran modelo de Internet es el conflicto permanente, lo han reconocido todos los asesores de los grandes dueños de las grandes redes sociales. Por lo tanto, ¿qué importancia usted con una formación cristiana, teológica, un estudioso de la teología, pero también un practicante de la misma, le atribuye al trabajo de lo teológico en la formación de este nuevo Chile? Y lo digo porque, si bien es cierto, durante la dictadura, la Iglesia tuvo un rol fundamental en la Vicaría de la Solidaridad, en los trabajos, los territorios, y muchos encontraron refugio justamente en algunos sacerdotes muy valientes, como el padre Jarlá, como Pierre Dubois, como el padre Maroto en Concepción, como muchos sacerdotes que se la jugaron y que pagaron con su vida, su coherencia. Entonces usted, un hombre estudioso de la teología también, y a partir de este relato del origen, ¿no?, del descubrimiento del fuego, de estos símbolos, ¿qué importancia le atribuye a esta nueva convención constitucional para que luego, ¿cierto?, pudiéramos reconstruir y volver al fuego que nos caracterizó, porque estamos llamados a vivir en comunidad? Y lo que pasó seguramente este último tiempo es que ese producto, esta mirada neoliberal, al neoliberalismo no le interesa el trabajo de la comunidad porque solo algunos tienen el fuego. ¿Cuál es su mirada respecto de esta visión? Quiero comentar primero que me ha parecido muy hermosa la narrativa, el texto que tú has leído, enormemente simbólico para entender el curso de la historia, pero también enormemente esperanzador para mirar el futuro desde una óptica de fe en el ser humano, en las mujeres y en los hombres. Y en ese sentido el pensamiento cristiano tiene esta mirada del ser humano, del hombre, de la mujer, como una especie de doble componente intrínsecamente ligado en su existencia y desarrollo. El ser humano como un sujeto de necesidades materiales, que forma una comunidad para buscar que todos, sin excepción, tengan acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas y a partir de ahí puedan desarrollar lo que les es más propio, más individual, en términos de perspectivas y vocaciones. Pero el hombre es también, y esto es un complemento fundamental, un centro de dignidad espiritual. Posee lo que tenemos asociaciones, estas concepciones, llamamos un espíritu.
algo que le permite dar sentido y continuidad a su presencia en un universo en términos de una acumulación de experiencias y desarrollo de la entidad comunitaria de la que somos parte y con la cual caminamos, buscando su mejor destino. Y creo que eso es en definitiva lo que después de muchas búsquedas y vueltas el pensamiento cristiano en su expresión política ante la emergencia y maduración del capitalismo terminó por proyectar, para sumar esa visión a la de otros grupos que también querían el cambio del mundo para llegar a un mundo más justo, a países mejores. Y en el fondo yo entiendo ser de izquierda como alguien que trabaja en función de los intereses centrales de la comunidad, que se siente parte de un destino común, compartido en esa comunidad, y que quiere la plena realización de su existencia como ser humano en la satisfacción de sus necesidades básicas y en la realización de su destino para un porvenir mejor. Y creo que eso está vigente. Y que Chile es un país muy especial en el sentido de haberle dado a esa visión un enorme espacio. El socialismo comunitario, como quiera que se llamara ese proyecto, tuvo expresión religiosa en muchas de las variables del pensamiento cristiano, el catolicismo, formas variadas de protestantismo y del mundo evangélico, y fue la apuesta por participar en la lucha política en ese curso y en esa dirección. Y creo que ahora, bajo un nuevo reto, y siempre siendo parte de un universo complejo, donde había muchos no creyentes que tenían formas de humanismo, que se expresaban de muy variadas maneras, constituir un cuerpo colectivo que sea capaz de afianzar la condición mayoritaria de quienes aspiran desde la izquierda a darle forma a esta situación. Yo creo que ser de izquierda es una cosa muy sencilla. Implica dos cosas. Implica la expansión de las libertades públicas del ser humano como un elemento positivo, e implica la supresión, hasta su eliminación, de las desigualdades indebidas en la sociedad. Porque en la sociedad tenemos muchos elementos inevitables, legítimos de desigualdad. Pero hay una desigualdad introducida por el hombre y en este caso por un sistema, que es el capitalismo, que se funda en la obtención del lucro como su objetivo fundamental, que impide la realización, en mi opinión, más completa de las perspectivas propias del ser humano. Y esa visión es una visión que en Chile tuvo raíces muy tempranas, que nos acompañó de variadas formas y que fue conquistando espacios a lo largo del siglo XX. Era una intuición, una profecía, si se quiere, en los inicios del siglo XX. Y el siglo XX es la historia del desarrollo de un movimiento social, de un pensamiento, de una fuerza que va tratando de aproximarse a esa perspectiva, rechazando otras perspectivas como la perspectiva de la centralidad del lucro, del derecho a la acumulación indefinida de bienes y ventajas por los que sean más hábiles o tengan mayores capacidades de operar en el mercado, que se convierte en el sitio que asigna los porcentajes de desigualdad a cada persona. No, aquí aparece una concepción que se funda en las necesidades humanas, en su satisfacción, en la cooperación entre los hombres y las mujeres y en la búsqueda de una sociedad mejor. Y eso yo creo que, siendo una visión abstracta, teórica, es lo que está crudamente detrás de la elección del próximo domingo. Es en torno a una de esas dos opciones más gruesas como los chilenos tendrán que votar. Y este país ha tenido las dos expresiones. Ha conocido la expresión más aguda del autoritarismo y de la prevalencia del mercado por sobre todo otro valor, y ha conocido la lucha por la justicia, por la igualdad, por la asociación de las mujeres y los hombres para tratar de hacer un país mejor en que lo mínimo, lo básico, lo esencial sea un patrimonio de todos los que formamos este país que se llama Chile. Eso es lo que se juega, a mi juicio, en lo profundo. Y tiene programas más aterrizados para los próximos 4 años, y eso lo hemos conocido más,
pero yo creo que todos antes de votar deberíamos ver con qué rumbo de estos dos caminos que se abren, porque el país no va a ser igual después del domingo. ¿Por qué camino decidimos movernos? Por la izquierda, que es el camino de la lucha contra la desigualdad y del aumento de la satisfacción de las necesidades, o el camino de la competencia, del enfrentamiento, de la aceptada diferencia de destinos y de satisfacción de bienes que el capitalismo abre en su expresión, en este caso más extrema, que es la que proviene de un pasado autoritario al que se busca retornar. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Despedimos esta primera parte de nuestro programa. Los invito a un pequeño intermedio y continuamos con la conversación. Las profesiones son el despliegue de un reconocimiento de derechos. Y esos derechos después exigen al Estado, a las empresas, a las instituciones, una serie de procedimientos que deben ser comprendidos e implementados. Por lo tanto, la formación en derechos humanos es clave para la formación de profesionales en el siglo XXI. Este sello es el que nuestra universidad trata de desplegar y que se implementa en cada una de nuestras carreras. Bueno, continuamos nuestra conversación en este segundo bloque de nuestro programa Desde la Academia, hablando con el destacado político chileno Luis Mayra. Y Luis, lo queremos invitar a un pequeño espacio que le hemos denominado las definiciones de. Son algunas preguntas que hemos repetido a todos nuestros invitados y nuestras invitadas cortas respecto de algunos temas que hoy día son parte de la contingencia, son preocupaciones en las que estamos inmersos como chilenos y chilenas. Una de ellas tiene que ver con la discusión que actualmente se está dando en la Convención Constitucional, un tema importante que tiene que ver con el sistema de gobierno. ¿Por qué sistema se inclina usted? ¿Cuál cree usted que sería el sistema que más necesita o le vendría mejor a Chile en términos de su cultura, de su historia? Previo a contestar lo específico de la pregunta, me interesa sobre todo un proceso constituyente que termine en un texto que recupere los principales valores de lo que fue la sociedad chilena, una sociedad abierta a cambios y a transformaciones en una línea de justicia social y libertad. Dicho eso, yo creo que eso tiene expresión en varias modalidades de regímenes políticos, que es la alternativa concreta que las constituciones establecen. Los regímenes políticos actuales, en democracias representativas y en sistemas capitalistas, como están siendo la mayoría de los sistemas en el mundo, tienen tres modalidades: el modelo parlamentario, el modelo presidencial y el modelo semipresidencial, que es una mixtura de los dos anteriores que se hizo en Francia con la Constitución de 1958, y en donde hay un ejecutivo dual y hay formas distintas de redistribuir el poder para que no se concentre tanto en una mano. Yo creo que América Latina, sin embargo, desde la existencia de sus estados, optó por una modalidad presidencial en el siglo XIX. Y el problema que tenemos es que esa modalidad presidencial se fue haciendo extremadamente concentradora y poco participativa. Entonces yo creo que la discusión se debiera dar entre alguna forma de democracia representativa con modelo presidencial o con el más flexible y mixto sistema semipresidencial. Tengo la impresión, sin embargo, que el paso del tiempo, que la uniformidad cultural con que hemos optado por el modelo presidencial hace más fácil introducir en un modelo presidencial corregido algunas de las variables que interesan y que corresponden a otro campo, que ya no es el del régimen político en cuanto tal, sino a lo que se llama modalidades de democracia semidirecta. Creo que lo que más falta le hace al sistema político chileno es participación y decisión social hecha por los ciudadanos en torno a los temas cruciales de nuestra orientación y destino. Y para hacer eso hace ya más de un siglo la Constitución de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial en Alemania,
se establecieron unos mecanismos que se llamaron de democracia semidirecta, que consiste en que el derecho del ciudadano no termina en elegir a un presidente de la República, a un alcalde, a un diputado, a un senador, titulares de los diversos poderes del Estado, sino que el ciudadano se reserva cuotas de protagonismo para intervenir con algunas decisiones complementarias. Y es muy curioso, lo que ahí se estableció se ha enriquecido muy poco en el siglo y algo que ha pasado después. Y estas formas son, por ejemplo, establecer capacidades de iniciativa legislativa, que un grupo de ciudadanos pueda presentar un proyecto de ley y el Congreso tenga que tratarlo y despacharlo como si fuera la iniciativa de cualquiera de sus integrantes. Y que podamos tener leyes surgidas de las organizaciones que expresan a la sociedad civil o simplemente a los ciudadanos. Segundo, derogación legislativa, que si el Poder Legislativo aprueba ciertas normas que no nos parecen, porque es el fruto de una mayoría ocasional y contraria al bien común, igualmente un número de ciudadanos pueda pedir una definición, esta vez por la vía de un referéndum, de una consulta, para saber si esa norma que el grueso del país rechaza debe seguir siendo ley o debe derogarse. Y la derogación pasa a ser entonces una facultad también de los ciudadanos. Se crearon y propusieron en esa época muchos mecanismos de participación social, consejos mixtos. Por ejemplo, para muchas de las decisiones de la economía y del funcionamiento de los mercados o el alcance de la propiedad, se propusieron consejos económicos sociales en que trabajadores y empresarios pudieran discutir y finalmente los ciudadanos también decidieran por la vía de su pronunciamiento cuál de una fórmula que se estaba debatiendo debía prevalecer, por ejemplo, en los grandes objetivos nacionales que forman parte del programa de un nuevo presidente. Eso sería perfectamente posible de detallar y validar más democráticamente. Se estableció un mecanismo llamado recall o revocatoria de mandato, que a un titular del poder ejecutivo o legislativo que haya sido elegido por la gente, después de cumplida la mitad de su mandato habitualmente, se pueda someter a una consulta si debe continuar en su tarea o si porque la sociedad considera que su mandato se ha apartado de lo que ofreció al pueblo o lo que prometió en su programa, se debe terminar tempranamente con el mandato, liberar el cargo y proceder a una nueva elección para una persona que represente más actualizadamente el sentimiento de la sociedad. Hay muchos otros mecanismos. Hay algunos procuradores que representan el interés de todo el pueblo en causas que son colectivas y que podrían presentar, de darse el parecer mayoritario de la sociedad, algunas cosas pendientes para que sea esto materia de una decisión o por el Tribunal Constitucional, si este se mantiene, o por los tribunales de justicia en algunas causas o asuntos ligados a alguna de las ramas del derecho que tengan materias en que la sociedad quiera expresar más directamente su parecer. Yo creo mucho en una democracia que tenga estos componentes de democracia semidirecta, que se regulen bien, que tengan restricciones, que no se abuse de ello, pero que el pueblo pueda pronunciarse directamente frente a los grandes temas que la sociedad debe dirimir. Aquí hay un conjunto de cosas que se han discutido largos años. En temas de alcance ético, hemos discutido primero sobre el alcance del matrimonio permanente o el divorcio. Hoy día tenemos una discusión abierta sobre asuntos como el aborto. Hoy día tenemos temas que se acaban de resolver de alguna manera en torno a formas de decisión social respecto de algunas normas jurídicas que no tengan un respaldo muy amplio en la sociedad. Hay un conjunto de acciones donde yo veo a los poderes del Estado actuando con dinámica, con eficacia, con competencia para resolver las cuestiones de las políticas públicas, pero creo que tiene que haber la intervención social directa, debidamente regulada, debidamente limitada, con plazos y con quórum preciso, para que las grandes temáticas, las grandes cuestiones de la sociedad se pueden resolver por los ciudadanos en consulta directa
y por una clara mayoría democrática. Muchas gracias, Luis. Continuamos con la conversación y dejo con ustedes a la profesora María Elena Villagrán. María Elena. Muchas gracias, Margarita, y un honor para mí estar presente en esta conversación con don Luis Mayra, a quien también conocí cuando era estudiante en la Universidad de Chile, hace mucho tiempo atrás. Y considerando lo que hemos conversado en este espacio y viendo de que, por cierto, lo que ha dicho usted, estamos ante una, y sin duda, ante una elección que es histórica en nuestro país. Tenemos, considerando los desafíos que tenemos hoy día como país. Por un lado, tenemos un proceso constituyente que usted ha hecho mención en reiteradas oportunidades. Por otro lado, tenemos una composición del próximo Congreso Nacional bastante dividida en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y además tenemos candidatos presidenciales con visiones de país bastante diversas. Y usted también lo ha relatado previamente. Por ello que frente a este escenario no cabe duda que quien sea el próximo presidente electo llegará también al poder con una tarea importantísima de cómo construir acuerdos para lograr cumplir sobre todo los desafíos que ello implica, lo anteriormente relatado. Por ello yo creo que es muy importante visualizar el rol que deberá tener Gabriel Boric en un eventual gobierno como presidente en esta tarea. Y siendo súper concreta en la pregunta, ¿cómo ve usted el rol que él debiese tener considerando estos desafíos que tenemos país con todo este escenario que hoy día tenemos? Por un lado la convención constituyente, por un lado la composición del Congreso, por otro lado las propuestas que él tiene de gobierno, que son además propuestas de transformaciones sociales importantes, con una mirada de equidad, con una mirada de fortalecer en distintos roles vinculados a lo que es el trabajo, el tema económico, vivienda, por cierto el tema de las pensiones y también el tema de salud, que son bastante relevantes en consideración a lo que tenemos hoy día. En función de todo ello, ¿cómo ves el rol de él como presidente en un eventual gobierno, considerando estos desafíos que tenemos como país para avanzar en lo que esperamos sea vinculado con nuestra gobernabilidad, obviamente manteniendo esta gobernabilidad en nuestro Estado de Derecho también, y también garantizando lo que es, considerando lo que buscamos nosotros en un marco de equidad, de sustentabilidad, y con la mirada también del desarrollo integral hacia todas las personas? O sea, yo creo que desde ese punto de vista, ¿cómo lo ve usted en este escenario actual que tenemos, pensando que él podría ser el próximo presidente de Chile? Bueno, yo diría que creo que Gabriel Boric, por ser, si lo eligen, como espero, el más joven de los presidentes de la historia de Chile y uno de los 5 más jóvenes democráticamente elegidos en la historia de los 20 países de América Latina, va a tener en este relevo generacional que yo aprecio mucho, frente a la agenda de un nuevo país, la tarea de ser el organizador y el legitimador del proceso de transformaciones que Chile necesita y que está pendiente para vivir en paz y tener miradas comunes y marchar por un mismo camino hacia un país mejor, va a tener que ser el gran constructor y organizador del debate nacional que nos conduzca a definir lo que queremos en cada uno de estos grandes terrenos que podríamos simbolizar en las políticas públicas que el Estado aplica. Entonces no va a ser un presidente tradicional más ligado a la herencia histórica del periodo previo, sino que va a ser el inaugurador, el que abrirá caminos, el que establecerá nuevos rumbos en función del parecer de la mayoría de los chilenos. Y creo que su tarea va a ser organizar, en base al programa que ha presentado y que yo comparto, por eso lo respaldaré con mi voto, los cambios que el país impostergablemente tiene que enfrentar. Chile es un país donde hemos hablado muchas veces de transformaciones, pero estas transformaciones han encontrado impedimentos que no fueron casuales la mayoría de ellos, sino que corresponden a algo que no se estudia en este país y que es enormemente importante, que es el proceso de amarre que en el último año de gestión la dictadura estableció y que colocó todas las dificultades posibles para que sea la mayoría del país
y expresando a través del sufragio, en consultas plebiscitarias o en la elección de sus autoridades, la que define hacia dónde tenemos que marchar. Y yo veo en este sentido el proceso constituyente que por tantos años tratamos de establecer, se demoró 40 años en morir, una constitución que no tenía ninguna legitimidad porque ni la elaboraron sectores representativos de toda la sociedad, ni tuvo un debate donde los chilenos pudieran decidir entre dos o más visiones alternativas, y donde todo quedó impuesto y cerrado a través de un modelo autoritario, que luego se hizo semi-autoritario, pero tuvo amarres muy finos, muy bien pensados, para no hacer posible lo que la mayoría de los chilenos querían. Y por eso reclamamos por tantos años una constitución hecha por los chilenos. Ha sido magnífico además que sea hecha en paridad de género, con representación de los pueblos originarios y con un debate activo que se ha extendido en todo el país, por lo que cabe esperar que Chile tenga ahora un marco jurídico de su ley fundamental de muchísima más legitimidad de todas las que hemos conocido en nuestra historia. Chile ha tenido tres constituciones, básicamente. La de 1833, declarada de inspiración conservadora, la de 1925, de una inspiración más bien liberal, pero limitada, y la peor, la autoritaria, la establecida por una dictadura militar con solo partidarios suyos para tratar de anclar un régimen que en ningún caso iba a tener el respaldo de la mayoría de los chilenos, como se probó desde el plebiscito de octubre de 1988 en adelante. Ahora tenemos la posibilidad de tener una ley fundamental hecha con la expresión y el parecer de la mayoría de los chilenos, que incorpore todo lo que esta no tenía y que abra a la participación y al consenso las oportunidades de las grandes transformaciones que el país no puede evitar y que deberá organizar en paz y con la mayor legitimidad posible. Entonces creo que esta constitución, que coincidirá con el inicio de la gestión del nuevo presidente, abre la posibilidad de sintonizar dos elementos que han estado ausentes desde el fin de la dictadura. Por un lado, una constitución que refleje en la organización del país y en los derechos fundamentales de los chilenos una civilización, por decirlo de la manera más comprensible, de los derechos humanos. Una civilización de los derechos, de las garantías para que las mujeres y los hombres que formamos la comunidad chilena tengamos la posibilidad de optar, de definir, de elegir el rumbo de Chile. Y creo que junto con eso se va a dar también la posibilidad de modernizar muchas otras situaciones complementarias en la organización del país y recoger muchas inquietudes de terrenos que el nuevo movimiento social, el de las mujeres, el de los ambientalistas, el de los jóvenes, el de los trabajadores de los nuevos sectores económicos de la vida chilena, vayan considerando indispensable incluir en lo que debe ser, como se ha definido una vez por las buenas constituciones, una casa común, una casa hecha con los fundamentos y los derechos que por igual beneficien a todos los chilenos y nos permitan recoger la regla esencial de la democracia, que es el gobierno de las mayorías. En Chile hasta ahora, por dificultades y obstáculos que no han sido casuales, que han estado instalados, esto no ha sido posible. Hoy día el proceso de tener una propuesta que responda a los cambios indispensables que el país tiene que enfrentar y la posibilidad de contar con una ley fundamental, con una constitución nueva, se pueden sintonizar y pueden caminar armónicamente, y esa es la gran oportunidad que nos ofrece la elección del próximo domingo. Sí, yo quisiera hablar tal vez del día después de la elección. Obviamente, una de las dudas que mucha gente plantea es la capacidad de gobierno de la coalición Apruebo Dignidad, en términos de su inexperiencia, por un lado, su ancho de representatividad política. Sin duda va a haber que ampliar la participación a otros sectores, ha dicho el propio Gabriel Boric. ¿Qué crees que va a ocurrir ahí? ¿Cómo se podría dar una incorporación de más sectores políticos para dar, primero, mayoría parlamentaria al nuevo gobierno?
o por lo menos acercarlo a una mayoría parlamentaria, y en segundo lugar, generar condiciones para una gobernabilidad que dé estabilidad al país en un contexto de alta polarización como la que estamos viviendo. Bueno, yo partiría por decir que a mí probablemente, a diferencia de la opinión que puedan tener algunos sectores del mundo progresista o de la izquierda, no me preocupa ni me parece dramático que la elección haya dado por resultado un parlamento en que ambos sectores, ambos componentes fundamentales, en este caso la derecha y la izquierda, cada uno ampliados hacia el centro, pudieran tener un enfrentamiento sin mayorías nítidas y claras para uno de ellos. Creo que la política, cuando ofrece mayorías muy amplias, genera una suerte de dificultad democrática que lleva a la baja reflexión y a la escasa elaboración de las propuestas que los gobiernos proponen. Les resulta muy fácil incorporar sus decisiones y convertirlas en ley o en mayoría, y entonces no le dan el tiempo a la reflexión y al debate democrático para que las cosas se perfeccionen adecuadamente. Va a ser en primer lugar el propio presidente y la coalición que lo propuso la que tendrá que definir la amplitud del gobierno en cuanto a quienes conducen las políticas públicas. Y eso es una cosa que difícilmente se les puede discutir como un primer derecho. Pero luego tendrá que venir la reacción de los partidos que, apoyando a Gabriel Boric y contribuyendo a su mayoría absoluta, como es propio de cualquier segunda vuelta, tienen que decidir qué grado de apoyo le dan entrando y participando, o no buscando, sino dando un apoyo crítico, pero patriótico, a ese gobierno desde el Parlamento, desde los municipios y desde las instituciones de la sociedad civil. No hay una regla escrita absoluta, no hay una ley que disponga cómo hay que hacerlo. Es un proceso que parte por la propia definición del presidente y su coalición y que tiene que ver con diálogos, acuerdos, donde debiera participar el grueso de la sociedad chilena con su opinión, pero que corresponderá decidir a los distintos partidos y a quienes integran el Parlamento y quienes dirigirán el próximo gobierno. Yo creo que ese es un escenario flexible. Puede ser eficaz cualquiera de las dos alternativas, que el presidente Boric adquiere esa calidad, amplíe su gobierno e incorpore a gente de otros partidos ajenos a la coalición que lo eligió, aprobado con dignidad, o incorpore a numerosos expertos de los más destacados que han apoyado su candidatura y han contribuido a su programa, y que muchos de ellos no militan en ningún partido y son grandes expertos, grandes conocedores de la realidad chilena, pero son políticamente independientes. Y él tendrá que decidir en qué momento y en qué escala de esa amplitud él piensa establecer su gobierno. Y puede hacerlo muy bien con cualquiera de las variables, si escoge además adecuadamente el elenco de personas que refleje el modo amplio y participativo que reclama la sociedad y el conjunto de los electores que lo han llevado al poder. No creo que eso pueda ser definido de antemano. Y creo que tiene que ver mucho con decisiones, insisto, que parten del nuevo presidente y el nuevo equipo de gobierno, y también de la disposición que tengan los partidos que, no siendo parte de su coalición, lo apoyaron y con sus votos fueron determinantes en la construcción de la mayoría si él llega a ganar la elección del próximo domingo. Es algo flexible, tendremos que estar muy atentos. El tiempo es apropiado, hay casi 3 meses, desde el día de la segunda vuelta hasta el día de la nueva formación del gobierno, a mediados de marzo, y él tendrá que ver y definir el perfil concreto de la coalición que lo respaldará en la tarea de gobernar. Y tengo la esperanza que lo va a hacer bien. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis, por este tiempo. La verdad que es un privilegio, ha sido un privilegio este análisis histórico, presente, pasado también, permitirnos haber compartido con usted
y a todos los panelistas, las panelistas también por su tiempo, por sus reflexiones. Quiero despedir este programa agradeciendo también a cada uno de los y las espectadores que nos ven a través del canal de YouTube de la Universidad, de las redes sociales del Mostrador, próximos ya a las elecciones presidenciales de este domingo. Los dejo invitados para un próximo capítulo. Me despido de ustedes. Muy buenas noches. Que estén muy bien. Esto fue Desde la Academia. Te esperamos en un próximo capítulo. Descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la Academia.